directamente desde Santiago de los Años, les presentamos a la danza de los rubios, al caporal, al cachequito, al alvarado y al rubio, acompañado de sus marianichas, mejor conocida como las mamacitas. Esta bonita danza es ícono de la región mixteca oaxaqueña. Eran ganaderos que viajaban desde la costa chica de Guerrero y de Oaxaca hasta el estado de Puebla, Veracruz, Tamaulipas. Una de las danzas más originales y emblemáticas de la región mixteca oaxaqueña. Para todos ustedes, les presentamos esta bonita danza llamada Danza de los Rubios, Santiago Acosta. ¡Date el aplauso! Y hace acto de presencia, presentamos ante nuestro patrón, Santiago Apóstol. Acompañado del torito, ese torito que es en representación de que esta danza era una danza ganadera, que se dedicaba al ganado. Cuentan los historiadores que esta danza era una de las danzas más bonitas. Ellos se dedicaban a viajar y cuando ellos descansaban, hacían fogatas y se ponían a bailar estos sones y jarabes, acompañados de sus esposas, las marianichas. Ahí está el caporal. Recuerden que ellos tenían un caporal, el que era coordinaba todo y el que era el mero mero. Seguimos aquí en la fiesta de nuestro patrón Santiago Apóstol nuestro. De ese gusto, pasamos aquí en la fiesta, queremos dar un buen gustito maestro. Ah, bueno, caporal, vamos a tocar para tocar con la mamacita. Vamos a hacer la cosa aquí con el jaranero. ¿Cómo está la familia, caporal? Buenas tardes, buenos días, caporal, ¿cómo se encuentra la familia? Bien, bien, maestro, bien, bien. Claro, claro, claro. Estamos siguiendo unos toritos aquí, vamos a ponerlos por ahí. Unos de cerritos aquí, chiquitos. Sí, está bien, caporal, vamos a ayudarlos a buscar los caporales. Es que cerró, ayer anoche, nuestro. Así, caporal. Se emborrocaron, se Y con ese primer son de cordilleras inicia toda la danza. Cabe mencionar que este son de cordilleras es uno de los más lucientes porque lucen sus elegantes chivarras con el chispeante golpeo de sus espuelas y esos sombreros costeños. Es uno de los dos sones más elegantes porque bailan todos los rubios. Y
Damas y caballeros, le damos un fuertísimo aplauso a esta bonita danza de los rubios. Una de las bonitas danzas íconos de la región mixteca oaxaqueña. Ellos eran mixtecos. Aquí saludamos al amigo directamente desde Madera, California. Apóstol con los caporales. A ver, caporal, ¿con cuál le seguimos? Pasada, puntapié. Está bueno, caporal. Está bueno, caporal. Bueno, bueno, caporal. Damas y caballeros, ahí está la bonita danza de Santiago Apóstol. A continuación nos vamos con una pasada puntapié, uno de los sones de cordillera bonitos que nos ofrece esa bonita danza tradicional de la mixteca, fundada en 1980 y tantos, por ahí dicen. Y tenemos a nuestras mariachas. Este bailecito se le denomina como pasada puntapié.
Estos eran uno de los ganaderos que atravesaban montañas, llanos, montañas llamadas cordilleras. Por eso se le denomina como Pasada Puntapié, donde bailan solamente los el Caporal, el Rubio, el Alvarado y el Pachuquito. Este baile se denomina también como las señales a dónde se dirigían en el próximo recorrido que harán, marcando así. Venga, el aplauso para esta bonita danza de los Rubios. Santiago Apóstol. Ahí nos están deleitando con sus hermosos pasos del Rubio. Las elegantes chibarras y las capulinas. Por ahí nos acaban de anunciar que hay barra libre, señores, para los que gusten echarse una para el calorcito. Bueno, por ahí nomás hacen a disfrutar de las ricas y deliciosas bebidas que ofrece la comisión organizadora. Aguas, que cayó el mosco. Es que así se va la copa de Lancito. Thank you.
Venga, aplauso nuevamente para este bonito son. Acomodando, maestro. A ver, porque está un poquito más de rato. Mira, la palita subió. Ya, calentaron.